la Isla de las Muñecas. En México, un hombre llamado Julián Santana Barrera empezó a colgar muñecas en los árboles de la Isla de las Muñecas, como un tributo a una niña que había muerto. La isla se ha convertido en un lugar extraño y aterrador. Los gatos espías. En 2013, se reveló que la CIA había invertido en un programa para entrenar gatos como espías. La idea era implantar dispositivos de escucha en los gatos y soltarlos cerca de objetivos, pero el programa fue abandonado después de que un gato fue atropellado por un automóvil. El primer vuelo comercial de un automóvil volador. En 2019, la compañía Terrafugia completó el primer vuelo comercial de su automóvil volador, el Transition. Este hito marcó un avance en la movilidad aérea personal y la integración de tecnologías de vuelo y carretera. Clonación de mascotas. La empresa surcoreana Soan Biotech ofrece servicios de clonación de mascotas desde 2006, permitiendo a los dueños replicar genéticamente a sus animales de compañía fallecidos. Descubrimiento de exoplaneta. En 2016, los astrónomos anunciaron el hallazgo de Kepler-452b, un exoplaneta en la zona habitable, aumentando las posibilidades de encontrar vida más allá de nuestro sistema solar. Los Ángeles cuenta con una cantidad de automóviles que supera la población residente, subrayando la prevalencia del transporte individual en la metrópolis. La proporción entre vehículos y habitantes resalta la significativa presencia de automóviles en el tejido urbano de la ciudad. El primer teléfono móvil, el Motorola Dynatac 8000X, lanzado en 1983, pesaba alrededor de un kilogramo. El golf es el único deporte que ha sido jugado en la Luna. Alan Shepard lo practicó durante la misión Apolo 14. El término bug en informática se originó cuando un insecto real causó problemas en una computadora en 1947. La primera transacción con Bitcoin fue en 2010, cuando alguien compró dos pizzas por 10,000 Bitcoin. La palabra hipster se originó en la década de 1940 y originalmente se refería a aquellos que disfrutaban del jazz alternativo. En la ciudad de Benares, India, se cree que hay una escalera que conecta la tierra con el cielo. El primer semáforo se instaló en 1868 en Londres, pero controlaba el tráfico ferroviario, no el automovilístico. El logotipo de Nike, el Swoosh, fue diseñado por una estudiante de diseño por la que la compañía pagó solo $35. Durante la antigua Roma, la sal se utilizaba como forma de pago, originando la palabra salario. La canción más larga registrada es The Rise and Fall of Bossa Nova, de PC III, que dura más de 13 horas. La primera fotografía conocida de una persona fue tomada en París en 1838. The Bold Soprano es la obra de teatro más larga de la historia, representada continuamente desde 1957. El ADN humano es aproximadamente un 99,9% idéntico entre todas las personas, y las diferencias se encuentran en menos del 0,1%. La música de Mozart puede mejorar temporalmente las habilidades cognitivas, conocido como el efecto Mozart. El juego de mesa Monopoly fue originalmente creado como una herramienta para enseñar sobre los peligros del monopolio empresarial. El teatro negro es un estilo que utiliza luces ultravioletas para hacer que los actores y objetos parezcan flotar en la oscuridad. El primer mensaje de texto se envió en 1992 y decía Merry Christmas. La cueva de Son Dung en Vietnam es la caverna más grande del mundo y tiene su propio ecosistema. Warren Buffett compró su primera acción a los 11 años y ha sido un inversor exitoso desde entonces. El lago Baikal, en Siberia, es el lago más profundo del mundo, con una profundidad de más de 1.600 metros y contiene alrededor del 20% del agua dulce no congelada de la Tierra. Los pinos de Bristol Cone, especialmente en la cordillera de White Mountains en California, son conocidos por ser los árboles más antiguos del mundo, algunos con más de 5.000 años. El primer video subido a YouTube fue titulado Me at the Zoo y fue cargado por Jawed Karim, uno de los fundadores de YouTube, en abril de 2005. La cantidad de posiciones únicas en una partida de ajedrez supera el número de átomos en el universo observable, lo que destaca la complejidad del juego. La Estación Espacial Internacional se mueve a una velocidad de 28.000 km por hora.
Orbita la Tierra a una velocidad asombrosa, completando una vuelta alrededor del planeta aproximadamente cada 90 minutos.